Hola, ¿qué tal, patriota? Soy el presidente. Esto es Patria Friki. Sí, no te has equivocado de canal. Hoy os tengo que comentar un montón de noticias Marvel que no os las pude comentar el otro día. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, qué cantidad de noticias os traigo sobre el universo de Marvel, ¿vale? Tremendo, qué cantidad de noticias. Tengo noticias de Spider-Man 3, de Deadpool. Hay una gran sorpresa con Deadpool. Os traigo un montón de información sobre Miss Marvel y sobre las series de Disney Plus. Así que sin más dilación, comenzamos. Patriotas, comentaros que los rumores que corren es que Justin Hammer roba la armadura de Máquina de Guerra al personaje de James Ross. Esto quiere decir que James Ross se queda sin armadura, pero ahí no acaba la cosa. Al parecer él se hace con una de las antiguas armaduras de Iron Man y se convierte en Iron Man, como pasó en aquella larga etapa que estuvo en los cómics durante muchos años cuando Tony Stark se recuperó de su alcoholismo. No quiere decir que Robert Downey Jr. vaya a aparecer en Armor Wars, aunque a lo mejor hace algún flashback de vez en cuando. También se rumorea que el personaje de Iron Heart, de Riri Williams, puede aparecer estilo que están haciendo con Ojos de Halcón y Kate Bishop, es decir, mentor y aprendiz. Bueno, patriotas, comentaros que la serie de Samuel L. Jackson, la de Invasión Secreta, ¿vale?, les va a empezar su rodaje en marzo del 2021. Ya sabéis que de momento se sabía, es solamente un rumor de cuál puede ser la fecha de inicio de rodaje y no de estreno. Invasión Secreta puede empezar a mediados del 2021, que eso puede ser entre marzo y junio-julio del 2021. Patriotas, comentaros que Kevin Feige habló sobre Caballero Luna. Dice que su serie va a tratar sobre los problemas mentales y que lo van a tratar con el máximo respeto y realismo posible. Además ha dicho que va a haber bastante una violencia tipo vigilante, pero bastante extrema, que no se van a cortar al parecer en la violencia que van a mostrar. A pesar de que no creo que la serie sea calificación R. Bueno, patriotas, deciros que Charlie Cox puede aparecer en la serie de Caballero Luna. Parezca en esta serie igual que va a aparecer en Spider-Man 3. Seguramente aquí haciendo de Daredevil y en Spider-Man 3 haciendo de Matt Murdock. Porque Spider-Man necesita un abogado. Y se va a contar con Charlie Cox. Hace poco un directivo de Marvel dijo que ya habían recuperado todos los derechos de los personajes de Netflix. Y que iban a contar en principio con todos los actores, excepto con Mike Colter haciendo de Luke Cage y Finn Jones haciendo de Iron Fist, que pueden ser recasteados. Es decir, que Kristen Ritter haciendo de Jessica Jones va a aparecer, Vincent D'Onofrio haciendo de Kingpin es posible que aparezca, y Josh Bertrand haciendo de Punisher también es muy probable que aparezca. ¿Os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os gusta que Charlie Cox vuelva a interpretar a Matt Murdock, vuelva a interpretar a Daredevil en el universo, en el UCM en este caso? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que Nómada, la serie de Nómada, parece que se puede dar en Disney Plus en un futuro no muy lejano. Yo creo que puede tener mucho que ver con lo que le sucede a Luz Agente en The Falcon and the Winter Soldier. No creo que sea Chris Evans finalmente el personaje que se incorpore a la película. No lo creo. Creo que será más una cuestión de que Nómada finalmente será Luz Agente. Pero no sabemos si Chris Evans hará una miniserie como Nómada para el universo cinematográfico. Acaban de anunciar que junto al estreno de cada serie de televisión que hagan en Disney Plus o cada película, va a haber una serie que se va a llamar Legends, donde van a hablar de los personajes que hayan en las películas o en las series de televisión. Porque digamos que es como una serie documental donde nos van a explicar pues un poco cómo son las versiones y cómo se han adaptado al cine y a la televisión. Van a hablar con los actores, con los creadores de los cómics, etc. Bueno, es una muy buena posibilidad. A mí me interesa mucho este tipo de series y me parece muy interesante. Pero bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? Jamie Alexander, que es la actriz que hacía de Lady Sif en las películas de Thor, pues parece ser que se va a incorporar a Thor Love and Thunder. Alguna gente dice que va a ser, pero sigue siendo Sif, pero que va a ser el interés amoroso de la Valkyria. Además de eso, se va a incorporar a la segunda temporada de Loki. La veremos también en Loki, ya es seguro, ya está confirmado. Además de eso, se rumorea que puede haber un spin-off dedicado a su personaje. Quizás uno de los proyectos secretos que tiene Kevin Feige, o uno de los proyectos sorpresos puede ser el de Nova. Es interesante. Dejadme en los comentarios cuál creéis que es el proyecto secreto de Kevin Feige o los proyectos secretos de Kevin. Bueno, patriotas, os traigo unos cuantos rumores para la serie de Hulka. El primer rumor es que están buscando a los papis de Hulka. De momento no tienen actores elegidos para ninguno de esos papeles, pero sí que están buscando a alguien que pueda interpretar a los padres de Jennifer Wald. Muy probablemente en flashback. No creo que los veamos luego como adultos. Además de eso, están buscando, parece ser, un compañero de Jennifer Walters en el bufete de abogados. Un hombre entre 20 y 30 años de etnia abierta. También están buscando
buscando una mujer asiático-americana, su nombre código clave es Susie, que pues tenga sentido del humor, es decir, que sea de estilo cómico. Recordad que Kevin Feige ha dicho que esto va a ser una comedia de abogado. Ya he resaltado de comedia y que probablemente los capítulos duren 30 minutos, más o menos. Yo creo que va a ser un poco como de Mandoliano. En realidad los capítulos van a durar lo que sea necesario en el guión. Unos 40 y tantos, otros 50, otros 30, dependiendo de lo que necesiten en cada momento en el guión. Pero lo más interesante es el papel de Lucy, que es una influencer de entre 20 y 30 años, mente abierta, que va a interpretar supuestamente a la villana y que va a aparecer en 5 de los 10 episodios que tiene en la primera temporada. Que el nombre código de este personaje, aparte de Lucy, es el de Ultima. No hay ninguna supervillana que se llame Ultima. Por eso se cree que puede esconder a Titania o incluso a la asesina de hombres. ¿Qué os parecen estas elecciones, estos papeles para la serie de Hulka? ¿Y qué os parece que Hulka sea una comedia de una media hora más o menos? Una sitcom de una media hora. Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, os tengo que decir que, como Miss Marvel está rodando en estos momentos, hay muchas incorporaciones al reparto de Miss Marvel. Y tenemos tres actores que ya se han incorporado en diferentes papeles. Primero tenemos el de Mueva, ¿vale? Voy a leer los nombres para que no me equivoque. Mueva, que es la madre de Kamala Khan. Elegida es Zenobia Scroff, ¿vale? Tenemos a Yasmin Fletcher también, que va a interpretar a una de las amigas de Kamala. Y va a ser el de Nadia Bakadir. Además de eso, tenemos a un actor que va a hacer del imán de la mezquita. Ya se rumoreó hace tiempo, os comenté que alguien que intentaba elegir algún actor, que se llama Sheikh Abdullah. Y el actor que lo va a interpretar, Laid Nakli. Además de eso, corre el rumor de que como Kamala Khan es inhumana, ¿vale? Es inhumana, dos inhumanos de forma sorprendente, que pueden ser Rayo Negro y Medusa. Es Alexander Skarsgård, el hijo de Stellan, que he visto en True Blood, por ejemplo, y Kate Mara, que puede interpretar a Medusa. Son los dos rumores para interpretar a los reyes y los inhumanos. Pero de momento es solamente un rumor. Comentaros que tenemos más incorporaciones para el casting de Miss Marvel. Por ejemplo, tenemos a la Miss Knight, que va a interpretar a Red Dagger. Red Dagger era un personaje que era de interés amoroso de Kamala, pero que también luego se convirtió en uno de los principales villanos de la serie. Así que parece ser que, como se está siguiendo bastante fielmente los cómics, esto también sucederá en la serie que se está grabando en estos momentos, lo recuerdo, patriotas. Y además tenemos que el actor Risa interpretará a Kanran. Kanran es un inhumano que también será interés amoroso y que, finalmente se convertirá en un aliado para la joven Miss Marvel, para la joven Kamala Khan. Marvel y de Ojos de Halcón se van a estrenar en el 2021. Bueno, son rumores de momento, no hay nada oficial, pero parece ser que las fechas de estreno de estas dos series serán en el 2021. Ya sabéis, de todas maneras, que Kevin Feige ha dicho que va a haber un par de proyectos secretos, que todavía no se acabó con la fase 4. Algunos sean películas, otros sean series. Así que no es descartable que anuncie alguna serie que se meta por delante de estas y finalmente estas se retrasen al 2022. Pero parece ser que todo hace de indicar que ahora mismo las dos series se van a estrenar en el 2021. Bueno, patriotas, comentaros que Yelena Belova se va a incorporar a Ojos de Halcón, es decir, Florence Pugh va a estar en Ojos de Halcón. Recordad que en la película de Viuda Negra, que todavía no hemos visto, ella es la nueva Viuda Negra. Bueno, los rumores son que ella puede ser una villana. ¿Qué implicaciones tiene esto para Klimt? ¿Qué implicaciones tiene esto para la familia de las Viudas Negras? Es muy interesante. Además, Kevin Feige ha hecho unas declaraciones hace unos días donde decía que el camino de Viuda Negra no se ha acabado, que él espera que haya una trilogía. Es decir, que va a haber una trilogía, pero es una trilogía de Scarlett Johansson, es decir, de Natasha Romanoff, de la primera Viuda Negra, o se refiere a una trilogía de con Florence Pugh, o incluso se refiere a que va a intervenir en que va a intervenir tanto en series como en otras películas de televisión, haciendo algún tipo de cameo o de pequeño papel en el estilo flashback. Dejadme en los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, patriotas, os tengo que comentar novedades sobre el casting de Ojos de Halcón. Para empezar tenemos a Valeria Farmiga, que va a ser Eleanor Bissell, la madre de Kate Bissell. También tenemos a Fraffy, que va a interpretar al gran villano de la película, de la serie, que va a ser el payaso, que es Krazimal Krazavid o algo así. También tenemos al actor Tony Dalton, que va a interpretar a Jack Duncan. Y no hay que olvidarse de los dos grandes actores de las dos grandes incorporaciones, de las dos grandes sorpresas que va a tener esta serie, que son Alacua Cos como Maya López. ¿Quién es Maya López? Pues Maya López es Echo. Recordar que fue durante un tiempo Ronin. Y que probablemente enseñe ese Ronin o le dé el traje a Ojos de Halcón. Y por último tendremos a Zaz McClarmont como William López, que probablemente sea el padre de Maya. Pues todo eso va a aparecer en la serie de Ojos de Halcón. Entonces os tengo que dar la mala noticia de que la serie de Hellstrom, que solo tiene una temporada, ha sido cancelada definitivamente en Hulu.
Kevin Feige en estas declaraciones que ha estado hablando y que ha dicho que iba a haber vampiros y monstruos en el universo Marvel. Quizá uno de los proyectos secretos sea sobre monstruos. Eso quiere decir que muy probablemente quieran contar con el personaje de Damian Hellstrom para esta futura serie de Los Hijos de la Medianoche o de Monstruos. Así que es posible que la cancelación se deba más a eso que a los malos resultados que haya tenido la serie en Hulu. Aún así, tras la primera temporada, Hellstrom definitivamente es cancelada de Hulu. No, Patriotas, lleva tiempo sonando el rumor de que Disney Plus puede incorporar a Hulu a su plataforma de streaming, a Disney Plus. Lo cual sería una gran noticia, quizás en Europa, que es donde dicen que principalmente se puede hacer la fusión, puede llegar con Star. Cuando se incorpora Star en febrero, puede también incorporar todo el catálogo de Hulu. Lo cual sería una noticia estupenda porque Hulu es una gran plataforma. Bueno, Patriotas, ya sabéis que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas las notificaciones. Dejadme los comentarios, va a ser mucho más sencillo que os lleguen las notificaciones a vuestro correo electrónico. Comentad las noticias, vamos a interactuar entre nosotros, vamos a crear una gran comunidad de Patria Friki. Y yo estoy esperando que vosotros seáis mis grandes patriotas. Darle like si os ha gustado este vídeo. Y ahora continuamos con las noticias. Bueno, Patriotas, oficialmente Kevin Feige ha dicho que Thanos es el último de los Eternos. ¿Qué quiere decir esto? Esto da muchas implicaciones. Si Thanos, que ha nacido en Titán, es un Eterno, ¿quiere decir que los Eternos son alienígenas? ¿Y no han sido creados por los Celestiales? ¿No han influido los Kree en la creación de los Eternos? Esto quiere decir entonces que sigue siendo familia de Star Fox y que Star Fox también sería un Eterno. Muy interesante esta opción. ¿A vosotros qué os parece? Me lo dejáis en los comentarios. Bueno, Patriotas, un par de informaciones sobre los Eternos, y es que son de los juguetes Eternos. Va a haber una serie de Marvel Legends, que ya sabéis que son unos juguetes espectaculares, de los Eternos. Además de eso, también tenemos Lego los Eternos. También estarán Lego los Eternos. También tendremos juguetes de Lego los Eternos. Así que tenemos mucho merchandising y los Eternos sigue adelante, aunque no tengamos todavía el trailer por algún motivo que no entendemos. Bueno, Patriotas, parece ser que Mantis, la guardia de la galaxia que nos quedaba por aparecer en Thor: Love and Thunder, pues va a aparecer en Thor: Love and Thunder. No tiene mayor complicación la noticia. Y van a aparecer el resto de guardia de la galaxia porque no va a aparecer Mantis. Pues parece ser que está confirmado que va a aparecer en Thor: Love and Thunder. ¿Qué notición os traigo? El actor Dave Bautista, o Batista como lo conocemos algunos, que interpreta a Drax en Guardia de la Galaxia, dice que Guardianes de la Galaxia 3 va a empezar su rodaje en el 2021, a finales del 2021. Todavía no hay fecha exacta de cuándo va a comenzar el rodaje, pero que va a ser a finales del 2021. Confirmación oficial por parte del actor. No sabemos si el actor ha metido la pata y no debería haber dicho nada, pero de momento parece ser que el actor ha dicho que el rodaje de Guardianes de la Galaxia 3 empezará a finales del 2021. Bueno, Patriota, ya sabéis que hay muchísimos rumores sobre qué papel va a interpretar en el UCM Keanu Reeves. Algunos pensaban que podía ser Caballero Luna, otros que podía ser alguna versión del motorista fantasma, pero parece ser que el rumor que corre finalmente es que va a ser Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3, lo cual creo que es un papel que le encaja bastante bien, bastante mejor que los anteriores. Así que nada, ¿qué os parece Keanu Reeves como Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3 o en algún futuro proyecto? Bueno, Patriotas, comentaros que el rumor que corre es que Elizabeth Olsen, nuestra querida Wanda Maximoff, es decir, la Bruja Escarlata, ya ha comenzado el rodaje de Doctor Extraño 2 y los Universos de la Locura. Su intervención en Doctor Extraño 2 y los Universos de la Locura. Así que nada, ya ha empezado. Ya no nos queda nada para verla en Doctor Extraño 2 y los Universos de la Locura. Patriotas, comentaros que John Krasinski y Emily Blunt pueden ser los principales actores implicados en la película de los Cuatro Fantásticos. Al menos los fans así lo quieren. Y al parecer han negociado con Kevin Feige para que estén en la película de los Cuatro Fantásticos. Ellos están deseando, sobre todo Krasinski, interpretar a Reed Richards, y Emily Blunt interpretaría a Sue Richards. Además de eso, se rumorea que Zac Efron puede interpretar a la Antorcha Humana. Bueno, Patriotas, hay otro nombre asociado a la Antorcha Humana, a Johnny Storm, y es el de Dread Montgomery, que lo hemos visto en Stranger Things. Parece ser que tiene muchas posibilidades de convertirse en Johnny Storm. Giancarlo Esposito podría ser el Doctor Muerte, Doctor Doom, Victor Von Doom. No sé qué os parecen estos comentarios. ¿Creéis que hay alguna viabilidad en que Krasinski y Blunt sean los actores implicados para Sue y Reed Richards? Dejadmelo en los comentarios. Además, comentaros que Kevin Feige dice que la fase 4 todavía no ha acabado y que puede haber algunas sorpresas en el futuro, con películas sorprendentes en el futuro. Hay hasta 3 proyectos más de la fase 4. Proyectos, series y películas. Quizá una película de Namor pueda estar entre ellas. Muy interesante. ¿Y si hubiese una película de Namor, os gustaría que interpretase a alguien? ¿Quién os gustaría que fuese Namor en el UCM?
Bueno, bueno, patriota, ya sabéis la polémica que tiene Amber Heard con todo el problema de Johnny Depp y que la quieren sacar de Aquaman 2. Y dicen que su papel va a ser muy reducido en Aquaman 2. Así que veremos si finalmente la sacan o no de Aquaman. Actualmente puede aparecer en varias películas del universo del UCM, del universo de Marvel. El principal rumor es que puede ser la Gata Negra en una futura película que haga Sony sobre el personaje. Que también puede aparecer en alguna película de Spider-Man en un futuro no muy lejano. Otro de los rumores es que puede ser Sue Richards. ¿Sí? Susan Richards. Acaba de salir el rumor de que Joseph Gordon-Levitt puede ser Reed Richards. ¿Qué os parecen? Tanto Joseph Gordon-Levitt como Reed Richards y Amber Heard como Susan Richards en una futura película de los cuatro, en la futura película de los Cuatro Fantásticos, dejármelo en los comentarios. Bueno, bueno, patriotas, corre el rumor de que un Iron Man se va a enfrentar al Doctor Muerte. Seguramente no será Robert Downey Jr. ni será Tony Stark, sino yo me inclino más porque sea Iron Lad que se enfrentará al Doctor Muerte. Es decir, que básicamente sea Canal el Conquistador que se enfrentará al Doctor Muerte seguramente por el multiverso. Así que nada, ahí tendremos, esa es la especulación, el último rumor. Ya sea en películas o en series, el Doctor Muerte se enfrentará a una versión de Iron Man. También puede ser que se enfrente a Jess Rock, como se ha comentado anteriormente, pero eso lo dudo personalmente. Así que nada, es muy probable que esto sea la confirmación de que los Jóvenes Vengadores finalmente aparezcan en el universo, en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, bueno, patriotas, Thomas Jane, el actor que hizo la primera película de The Punisher, quiere dirigir una película de The Punisher. Y quiere dirigir una película de The Punisher con Josh Berthal. Es decir, el actor de la serie de The Punisher. Bueno, está en su derecho. Parece ser que tiene mucha fama como director últimamente. Y no lo ve inviable. Si hay una futura película de Punisher, quizás la dirija él. Bueno, bueno, patriotas. Comentaros que hay mucha polémica por quién puede interpretar a Black Panther en la futura película de Black Panther 2. Hay muchos rumores, pues la mayoría de gente se inclina porque sea Letitia Wright como Shuri. Pero las últimas declaraciones bastante polémicas que ha hecho la actriz, pues parece ser que la han quitado como principal candidata. Seguirá con el papel de Shuri, pero no como Black Panther. Entonces hay un nuevo candidato que ha salido a la palestra, y es el de M'Baku, el actor Winston Duke, que puede interpretar a Pantera Negra en Black Panther 2. Además, también se dice que la película se va a estrenar, va a empezar a rodarse en junio del 2021. ¿Vale? Ya para estrenarse para el 2022. Y nada más, estos son los rumores que hay sobre Black Panther 2. Pero deciros que Marvel está intentando negociar con las cadenas de cine norteamericanas para estrenar algunas películas directamente en cines y otras en streaming, directamente en Disney Plus. Yo creo que eso es un error, creo que deberían hacer como hace HBO, estrenar las dos, unas tanto en cine como en HBO. En este caso en Disney Plus. Yo creo que hacerlo de esta forma sería un error, sería un poco confundir al espectador y creo que al final el futuro está en el streaming, desgraciadamente, porque a mí me encanta el cine, pero el futuro está en el streaming. Bueno, bueno, patriotas, comentaros que en Doctor Extraño 2 corre el rumor de que van a aparecer los mutantes originales, los mutantes de Fox, los originales, seguramente haciendo un pequeño cameo. Yo no creo que esto se vaya a suceder, pero si es un pequeño cameo, es muy probable que sí que aparezcan finalmente y si los rumores sobre Deadpool 3 se confirman, pues quizás también es cierto que aparezcan en Doctor Strange 2 y en el universo de la locura. Bueno, bueno, patriotas, comentaros que hay un rumor de que están buscando un actor para interpretar a Magneto en el UCM. ¿Y qué actor estarían pensando? Pues nada más y nada menos en Dan Steven, que interpretó a David Haller en Legión. Es cierto que han salido otros rumores, como que puede ser Giancarlo Espósito, el propio Oscar Isaac o incluso Daniel Craig. A muchos aficionados estarían encantados con que fuese él. Son solo rumores, no hay nada seguro. Yo no creo que Dan Stevens interprete finalmente a Magneto. Pero bueno, ¿a vosotros qué os parece? Me lo dejáis en los comentarios y me dais vuestra opinión. Y si no fuese Dan Stevens, ¿quién os gustaría ser Magneto en la próxima adaptación de los mutantes en el universo, en el UCM? Tras comentaros que Ryan Reynolds, según dicen, ha firmado el contrato de su vida con Marvel Studios. Va a aparecer en un montón de películas. Va a hacer Deadpool 3. Y de hecho, esta película dicen que va a tratar sobre Ryan Reynolds cargándose, es decir, Deadpool cargándose a los miembros, a los mutantes del universo de Fox. Es decir, llegar al universo Marvel de Fox. A empezar de cero, a través de los diferentes multiversos. Y es que de eso precisamente puede ir las siguientes apariciones de Deadpool. Porque dicen que puede aparecer ya mismo en Spider-Man 3 y en Doctor Strange 2 en los universos de la locura. Pero todavía es simplemente un rumor. Bueno, bueno, patriotas, comentaros que hay una película misteriosa de Marvel que tiene ya fecha de estreno, pero todavía no sabemos qué película es. Y es para el 7 de junio del 2022. Pero todavía no han confirmado de qué película se trata. Hay muchos rumores. Muchísimos. Que si puede ser la de Blade, que si pueden ser los Cuatro Fantásticos,
que si fuese cualquier otra película, pero al parecer es una película no confirmada por Marvel. Entonces seguramente serán una de esas tres proyectos secretos que están todavía por anunciar por parte de Kevin Feige del universo Marvel. Así que nada, estaremos atentos para que confirmen de qué proyecto se trata. Bueno, patriotas, ¿qué noticias os traigo? Y al parecer es que Peter Parker, es decir, Leonardo DiCaprio como Peter Parker, como Spider-Man, puede aparecer en alguna futura película del universo Marvel, del UCM. ¿Qué películas pueden ser? Pues o Spider-Man 3 o Doctor Extraño 2, y los universos de la locura. Incluso puede aparecer en algún futuro en alguna película de Spider-Verse. No hay nada confirmado, es solamente un rumor, por lo que a mí me sorprendería que Leonardo DiCaprio solo fuese contratado para hacer un pequeño cameo en alguna de esas películas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo lo veis? Dejadme en los comentarios. Bueno, a ver, patriotas, tengo informaciones contradictorias sobre lo que puede pasar sobre el futuro de Carnage en el cine, sobre el futuro de Matanza en el cine. Y es que por una parte dicen que Sony quiere hacer una película de calificación R sobre el personaje, pero también se rumorea que el personaje de Carnage puede aparecer en una miniserie con un equipo creativo importante. Pues ahí no sabemos si es que lo que van a hacer son las dos cosas, una miniserie y una película, un grupo de películas pero no miniseries, miniseries y películas, solo miniseries, solo película, no lo sabemos. Además, aprovechando que ya estoy hablando de Carnage, de Matanza, voy a aprovechar porque Venom Abra Matanza ya tiene nuevo compositor para su banda sonora. En realidad es el mismo compositor que la primera parte, Marco Beltrani, y está empezando a dedicarse a la banda sonora de Venom Abra Matanza. Bueno, patriotas, tengo un montón de rumores sobre Spider-Man 3 que no os puedo comentar en la otra ocasión. Y vamos con ellos, ¿vale? Por una parte, van a hacer un casting para buscar figuración para hacer de detectives y de criminales. Y hay una mención a Madison Avenue en esto de Spider-Man. Bueno, lo de la versión de detectives y criminales siendo figuración tampoco me parece muy importante. También están buscando, parece ser, a los padres de Ned Leeds para Spider-Man 3. Eso quiere decir que Ned Leeds es muy probable que se convierta en el duende o en el Hobgoblin, como se le conoce también. Los rumores corren que es posible que sus padres sean asesinados. Además de eso, dicen que en esta película Spider-Man tendrá al final de la película que limpiar su nombre. ¿Y con qué lo hará? Con ayuda seguramente del Doctor Extraño, que hará algún tipo de magia o bien volverá atrás en el tiempo para que todo se resete y nadie se acuerde de que Peter Parker es Spider-Man. También hay que comentar que dicen que esta va a ser la película más larga de la saga. La película más larga de la saga. Y otro rumor bastante importante que corre es que fue visto Tobey Maguire probándose trajes para la película de Spider-Man 3. Pero parece ser que en los últimos días este rumor se ha desmentido completamente. Es decir, parece ser que hay pocas probabilidades de que Tobey Maguire aparezca actualmente en Spider-Man 3. Y nada más, estos son los rumores de Spider-Man 3. Bueno, patriotas, vamos con la animación. Hablando de Pantera Negra, vamos a hablar del actor Chadwick Boseman. Al parecer, en la serie What If, ya sabéis que va a hacer de Star-Lord, va a poner la voz de Star-Lord en el futuro capítulo en donde T'Challa se convierte en Star-Lord. Bueno, pues al parecer, aparte de este capítulo, ha grabado las voces para más capítulos. Ha grabado su voz para más capítulos. No sabemos qué capítulos son, pero según confirman, hay más capítulos en los que ha puesto la voz para What If. Bueno, patriotas, vamos con los videojuegos. Bueno, patriotas, confirmaros que parece ser que hay skin que se han revelado de forma sorpresiva, de nuevos skins de forma sorpresiva, tanto de Marvel como de DC. Los personajes de Marvel que se han filtrado son el caballero Black Panther, Capitana Marvel y el supervisor de Taskmaster. Y por parte de DC tendremos a Green Arrow en la versión de Stephen Amell que hemos visto en la serie de televisión de Arrow. Estos son los skins que se han filtrado del Fortnite. Bueno, patriotas, han sido muchísimas noticias de Marvel, pero un montón que me quedaban todavía en el tintero y que no había podido comentar hasta ahora. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, os suscribís, le dais a la campanita a todas para que lleguen todas las notificaciones a vuestro correo electrónico. Además de eso, comentad el vídeo, vamos a crear una comunidad, comentar las noticias, comentarme cualquier cosa que pueda hacer para mejorar el canal en la medida de lo posible. Además de eso, también darle like si os ha gustado el vídeo, traer gente, ayudar a crecer el canal. Si vosotros crecéis, yo crezco. Y ya sabéis que estoy haciendo una serie de especiales solamente para suscriptores. Si no estáis suscritos, no vais a poder verlos, ¿vale? Entonces me tendréis que dar alguna forma de contacto para que yo lo pueda enviar directamente a vuestra red social o a vuestro correo electrónico. Pues nada, eso ha sido todo desde Patria Friki. Recordad que es un refugio para los que son diferentes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchas gracias. Un adolescente con un palo que se alarga. Eso seguro que quiere decir algo.